Hola amigos y amigas de YouTube, estamos con Apolo 7777. Este día vamos a hablar de los fungicidas. Los fungicidas que son excelentes, amigos, para nuestras fincas cafetaleras. Vamos a aclarar este concepto, amigos, que es muy importante. Todos los fungicidas son buenos, pero aquí viene la parte negativa. Depende la reacción que nos va a durar en nuestras fincas cafetaleras. Por ejemplo, el fungicida Opera nos dura de 30 días a 35 días. Eso nos va a durar de protección el fungicida Opera. Por ejemplo, el Amistar Extra nos va a estar durando entre 30, 35 y 38 días de protección. Aquí tengo este fungicida que es Mancuerna. Este nos va a estar durando entre 30 días, 35 o 38 días de protección. Y viene con la misma molécula del Amistar Extra. Estos son buenos. Pero nosotros hemos visto los otros fungicidas. Por ejemplo, el Alto 10 nos va a durar de 80 días, amigos, de protección. Pero yo ahorita les voy a traer, y yo en otros videos yo le he dicho, y lo he dicho varias veces, este fungicida, amigos, el Aspen. El Aspen nos dura de 90 a 120 días de protección. Esto nos dura este fungicida Aspen. ¿Qué nos controla el Aspen? El Aspen nos controla antranosis, mancha cercóspora, derrite, roya, ojo de gallo, el CBD de las frutas. Por eso, amigos, bastantes personas me dicen de que el Aspen es muy caro. Y es cierto, amigos, el Aspen anda costando entre $158 un litro, pero un litro te dura para 4 manzanas. Ahora bien, nosotros hemos visto la crisis que está pasando en los cafetales, bueno, perdón, la crisis que está pasando a nivel mundial y nos está afectando a nosotros, los productores de café. Nápoles 777, pues, hemos encargado este maravilloso producto. Y nosotros, para ayudarle al sector cafetalero, lo tenemos en $80, amigo. No es obligación, pero si tú quieres tener buenos cafetales, esta es la solución que nosotros recomendamos. Ahora bien, bastantes personas, como siempre, dicen esto, va, porque ven el gasto. No hay que verlo como gasto, amigos. Hay que verlo como una inversión que te va a regresar. Y tener nuestros cafetales en óptimas condiciones, para mí no tiene precio. Yo ya te dije, amigo, puedes comprar un fungicida, por ejemplo, el Caporal, que el Caporal anda costando como $40 un litro, pero te va a durar 28 días. Y es una marca carísima, pero 28 días. O puedes comprar este, que te va a estar durando entre 30 a 38 días. Tú decides, amigos. Esto no es obligación. Yo les estoy dando alternativas para que tengan cafetales en óptimas condiciones. A mí me contactó una empresa salvadoreña y me dijo que probara un bioestimulante. Pues nosotros tenemos parcelas demostrativas donde hacemos nuestros experimentos a ver qué producto le pega al café. Pues ellos me dieron este producto, amigos. Se llama BioQ y está el BioQ 2000. Entonces, Nápoles 777 va a probar el BioQ. A ver qué reacciones va a tener, cómo se va a comportar la planta de café. Todos los productos que yo recomiendo, amigos, nosotros lo hemos utilizado. Y siempre vamos a recomendar las dosis que nosotros utilizamos, porque esa es la clave. Una buena dosis. Por eso, amigos, yo estoy recomendando este producto. El Aspen, yo lo recomiendo. Pero, si tú no tienes y dices, ah, no, que está muy caro, mejor pues puedes comprar un Mancuerna. Eso sí, amigos, tú vas a comprar Mancuerna. Pero no creas que te va a proteger el cafetal. No, te lo va a proteger de 30 a 38 días. Eso te va a proteger el Mancuerna. El Opera viene siendo lo mismo. Yo doy fe de esto, amigos, porque nosotros lo hemos comprobado.
científicamente. Lo hemos aplicado y nos da de 90 a 120 días de protección, amigos. Bueno, este era el pequeño tips de Nápoles 777. Vamos a probar en nuestras parcelas demostrativas el BioQ. Y después voy a hacer otro video hablando de este producto, que es un producto salvadoreño. Su molécula es yodo. Entonces, vamos a hacer otro video hablando del BioQ, pero lo vamos a comprobar en nuestras parcelas demostrativas, amigos. Bueno, amigos, se despide Nápoles 777. Suscríbete al canal, dale un gran like, comparte el video y abrazos fraternales, amigos. Bueno, amigos, antes de irme, se me olvidaba esto que es muy importante. Pues yo tengo un amigo, el ingeniero industrial, que le tengo un gran cariño y respeto. Y él me dice, don Nápoles, usted se guarda secretos en la caficultura. Y yo le digo al ingeniero que no. ¿Por qué? Yo lo digo. Lo que a veces las personas no entienden es de que en 10 minutos o 15 minutos yo no les puedo dar un conocimiento que es bien amplio, que pasa y en 15 minutos quieren saber tanto del café. Eso es mentira, amigos. Esto para saber del café son años de estudios científicos, de investigación, de pruebas, qué es lo que me funciona, qué es lo que no me funciona. Porque yo siempre en los videos he hablado de los injertos. La ventaja de tener injertos. Y eso es para tener un buen anclaje de raíces. Esa es la clave, amigos. Y yo siempre lo he dicho, incluso yo los he llevado a la parte de la finca La Esperanza donde hay injertos. En 10 o 15 minutos yo no les puedo explicar a profundidad lo de la caficultura. Pero por eso yo dejo mi número de WhatsApp para que ustedes directamente estén hablando conmigo. Lo que pasa es que los videos es, amigos, para enseñar y que ustedes tengan una idea. Pero por eso aclaro, amigos. Ustedes me pueden hablar a mi WhatsApp, que no hay ningún problema. Y si me tardo, ahí me disculpan porque créanme de que paso bien atrasado. Bueno, amigos, se cuidan y pásenla bien.